Bien, nos encontramos aquí en vivo en esto que es Ernesto Salva, esquina Perú. Acá, como podrán ver, hay un accidente de tránsito. Han colisionado dos autos. Está el servicio de emergencia 107 atendiendo a una persona que aparentemente no va a ser trasladada. Pero vemos un fuerte impacto, un fuerte choque de manera lateral. Se dio aparentemente, no tenemos muchas más precisiones, pero si vemos que ambos autos han sufrido daños importantes, daños de consideración en esto que es Ernesto Salva. Es casi llegando a Perú, ustedes verán acá, es zona generalmente de semáforos, acá está la policía, está la Guardia Urbana. Recién vimos que el 107 atendía a una persona, a una mujer mayor, pero que no fue trasladada, no hubo daños aparentemente, por lo que estamos observando. Una importante colisión entonces. Aparentemente un hombre, el que vemos ahí, es uno de los conductores. Y una pareja mayor sería otro que iba en el otro vehículo. Con lesionados leves, fueron atendidos en el lugar. No sabemos bien la mecánica, si fue que el auto, uno de los autos dobló y estaba el otro esperando el semáforo. Bueno, no hay mayores precisiones, está el tránsito cortado sobre Ernesto Salva. Los que bajan de la ruta, a prestar atención porque está cortado, los que bajan de la ruta 34. Sí, el tránsito está normal en lo que es de Ernesto Salva. Hay que doblar hacia Perú, hacia el norte, o los que vienen por Perú pueden tomar Ernesto Salva hacia el este o hacia el norte, pero el tramo entre Ernesto Salva, entre la ruta 34 y Perú, es ahí donde está cortado debido a este choque, ¿eh? Fuerte golpe entonces, un auto impactó contra otro. Es antes de los semáforos, por lo cual suponemos que uno estaba esperando el semáforo y otro dobló y pegó contra el blanco que vemos ahí, que estaba el Ford que estaba ahí esperando. Por lo que se puede ver cómo quedaron los vehículos. Sí sabemos que el 107 atendió a una mujer aquí, pero no fue trasladado. Accidente de tránsito, mañana de sábado, Rafaela Noticias en vivo, informando lo que sucede en la ciudad.